pleno corazón de Somosierra nace el río Duratón. Siguiendo el cauce de sus aguas, vamos a descubrir impresionantes hoces, hermosos pueblos y gentes sobria y justa, como el paisaje que, desde los primeros tiempos de la historia, les ha tocado vivir y a veces hasta sobrevivir. El pueblo que da nombre al río, o fue el río quien dio nombre al pueblo, eso nunca se sabe, aparece ante tus ojos silencioso de abandono, como si de su viejo esplendor solo quedase la memoria de los pocos habitantes que todavía pasean por sus calles entre el silencio de los muros caídos y el sol calcinante de un mediodía de julio. A la orilla misma del pueblo se levanta una bella ermita románica que guarda en sus paredes, en sus arcos y en sus capiteles, el trabajo cuidadoso de aquellos canteros que, con amor, sacaban a la luz de la piedra la historia contenida en sus entrañas. Ahora, cuando la vida queda lejos, emerge como una isla de sobriedad sobre el paisaje que la rodea. Buenas tardes, ¿qué buscas? Pues ya ves, aquí alguna monedica por aquí de estos, de aquella época. ¿Y se encuentra algo o qué? Hombre, alguna cosilla encuentro, pero no. ¿Sí? Mucho, no creas. ¿Y por qué buscas por aquí, por la ermita esta del Duratón? Bueno, porque un amigo mío... A ver, ¿me dejas? Me dijo que sí, mira, esto es una cosilla... Nada, pero son... ¿Qué te dijo tu amigo? Porque aquí habían descubierto unas tumbas visigodas. ¿Mm? Y hace 30 años o así, y ya se han encontrado bastantes cosas, ¿no? Pero vamos, yo no vengo con la intención de encontrarme el oro y el moro. Simplemente he encontrado alguna monedita, alguna cosita, ¿sabes? ¿Y te dedicas mucho a esto? No, no. Yo tengo mi trabajo y soy cocinero. ¿Mm? Trabajo con mi trabajo y yo cuando salgo a trabajar a las 4, 4 y media, me desplazo a un sitio y a otro con el coche y tal. Y donde me dicen asentamientos, ¿sabes? Que antes los asentamientos son asentamientos romanos, asentamientos visigodos. ¿Y el aparato este funciona? O sea, sí, bueno, es un aparatillo que está majo. Sí. Lo que pasa es que esto lo hago como hobby, ¿no? Tampoco es... que digamos que me voy a hacer rico con él, ¿no? Me gustan mucho las cosas antiguas. ¿Y qué has encontrado? Y tal. Además de esto que has encontrado aquí ahora, nada, que aquí... una fíbula, un... Sí, tengo aquí... No, una fíbula no es, una fíbula tenía yo, pero sí, vamos. Es ahora mismo... cosa rara, ¿no? Sí, mira, ¿ves? Tengo aquí algunas cosillas. Uh-huh. Hay que estudiarlas, ¿no? Hay que sí, mirarlas, sí, saber sí. Qué es, mirarlo bien todo. Lo que pasa es que yo no soy ningún experto, ¿no? O sea, solo... No verás que tan fácil. ¿Y solo saber. Encuentras piezas de metal? Claro, es lo único que te... ¡No! Ah, ¿no? Plata. Bueno, quiero decir, pues metales. Sí, creo que metales, no, pues... bronce, monedas de bronce y todo eso sí, se encuentra. Pasear por el sendero preparado por Icona es introducirse en la propia entraña que el río ha ido abriendo a lo largo de siglos. Suaves hoces, arboledas íntimas, paredes siniestras se mezclan una y otra vez, haciendo del camino una meditación sobre el tiempo, la naturaleza y el agua, capaces de transformar pausadamente lo que un día fue tan solo una llanada, como el resto del paisaje no cincelado por el agua. Los restos de un puente romano son el testimonio de cómo desde siempre las civilizaciones cruzaron por estas tierras y utilizaron estos lugares como paso obligado en sus incursiones hacia tierras de conquista. Thank you.
Cuenta la leyenda que un sepulvedano que regresaba de América se encontró en pleno Atlántico a una sirena malherida. La tomó entre sus brazos y cuando llegó a su tierra natal, la depositó sobre las aguas de la Fuente de la Salud. Las benéficas aguas curaron a la sirena de todos sus males, pero ella, aun agradecida al hombre que le había salvado, sentía nostalgia de la mar y por las noches sus lágrimas escapaban silenciosas recordando las olas bravías sobre las que ella navegaba. Enterado el hombre de su dolor, la devolvió a la mar. Y luego fue él quien dejó escapar sus lágrimas por la nostalgia de la sirena perdida en la memoria. Sepúlveda surge como un fuerte bastión emergiendo desde la misma entraña del Duratón. Si te internas por sus silenciosas calles, perfectamente urbanizadas, atravesando un arco desembocas en la plaza del Ayuntamiento, centro neurálgico y comercial de la villa, situada al pie de los últimos restos del castillo. Recorres las calles y ante tus ojos surgen fachadas de grandes mansiones señoriales cerradas a cal y canto, viviendas menestrales o casas de las nuevas clases dominantes que intentan, por todos los medios, semejar a las de las antiguas y poderosas familias. El reloj del ayuntamiento y su escudo presiden la vida cotidiana. Caminar, te pierdes por callejas empinadas por las que algún viandante pasea respetando el silencio. Grandes escudos notifican la alcurnia de los dueños de las casas y a veces todavía quedan restos de una España ya pretérita. Estrechos pasadizos se abren a porticadas calles y todo hacia una panorámica de las ermitas que custodian, desde distintos puntos cardinales, la vida de la ciudad. Oye, Juan Emilio, de la vieja tradición de canteros que había aquí en Sepúlveda, ¿qué pasa? ¿Solo quedas tú en este momento? ¿Cuáles son las razones de que quedes tú solo? Pues sí, solamente quedo yo. Una de las razones que puede ser es que escasea la mano de obra. Y otra, pues que la verdad es que es un trabajo pues delicado, a veces duro, y que te tiene que gustar. Pero sin embargo, trabajo tienes, mucho trabajo. Trabajo tengo. Uh-huh. Es un trabajo que te tiene que gustar hacerlo. Uh-huh. Si no, puedes resultar pesado. Oye, la piedra de aquí, de esta zona, ¿qué características tiene? ¿Qué tipo de piedra es la que trabajas tú, fundamentalmente? La que te traen de las canteras. ¿Qué características tiene? Bueno, es una piedra de color rosado. Se la conoce como piedra rosa de Sepúlveda, por el rosado que tiene, ¿no? Y es una piedra que se da aquí. Hay unas canteras aquí. Está dentro de las calizas.
se deja trabajar bastante bien, pero por hecho de ser caliza no es blanda, o sea que hay que golpearla. Por ejemplo, la caliza de Salamanca es bastante blanda, y según sale de la cantera, esta no. ¿Y se va endureciendo con el tiempo o se reblandece? Efectivamente, endurece. Con el tiempo, endurece. Con el tiempo, endurece. Oye, los viejos canteros dejaban su firma en las piedras. ¿Tú también dejas firmas o no? Sí, claro, por supuesto. El autor firma sus obras. Sí. ¿Cuáles son los instrumentos tradicionales que utilizas tú en este momento para tu trabajo? Bueno, pues mira, las herramientas son la pica, que es la primera que entra a trabajar una vez que has diseñado el dibujo en la piedra. Lo primero es desbastar, se desbasta con la pica. Uh-huh. La pica, después entra el trinchante. El trinchante, estas herramientas son muy antiguas, son hechas a mano por los herreros que había aquí antiguamente. ¿Y ahora es fácil comprarlas o ya es...? Ahora es casi imposible, ¿sí? Creo que imposible encontrarlas. ¿Y esto para qué lo utilizas? Esto también es para desbastar, es ya más para más fino. Uh-huh. O sea, primero la pica, luego ya esto es una parte más fina. Y después, para dejar un acabado, es la bujarda. La bujarda que tiene distintas bocas, una más gorda y otra más fina. Sí, sí, sí. Oye, ¿y este, por ejemplo, qué es este instrumento? Mira, esto es un cincel y además es un regalo de la cuñada de Emiliano Barral. ¿Quién era Emiliano Barral? Emiliano Barral fue un escultor bastante bueno y famoso de aquí, de Sepúlveda. De Sepúlveda. Nacido en Sepúlveda, sí. Además, ha hecho muchas obras y Antonio Machado le hizo un busto. Uh-huh. ¿Y qué le dio Antonio Machado a cambio? Antonio Machado le dedicó unos versos que decían así: y tu cincel me esculpía en esa piedra rosada que lleva una aurora fría eternamente encantada. Oye, ¿y tienes ya alumnos o este oficio no hay quien lo siga? ¿Qué pasa con los alumnos? Los alumnos, bueno, pues... La verdad es que la gente no le ha dado por aprender este oficio. Es una pena, es un oficio bastante bonito. Yo estuve hace un par de años haciendo un cursillo del INEM, uh-huh, aprendiendo, pues, una palabra, enseñar. Luego pusimos unos carteles y tal para dar unas clases para que la gente aprendiera el oficio, y luego así, pues, incluso yo cogería a alguien porque estoy necesitando gente. Uh-huh. Pero el problema es que no salió gente. Tenían que haber salido pues unos 15, como mínimo 10 para empezar, y salieron 5. Entonces, claro, las clases no pudieron empezar. No, y les pagaban por aprender. Sí, sí, o bueno, sea ¿y que... por qué no se apunta la gente a trabajar? Del gran comercio de la lana, que fue la razón del esplendor de Sepúlveda, ya no queda nada. Se fue con los nuevos tiempos, igual que en muchos otros lugares de España, y las huertas son un testimonio de aquel tiempo perdido. Ahora la gran industria que ha revitalizado a la villa es el turismo. Su proximidad a Madrid hace que todos los fines de semana las calles se vean atrapadas por los cientos de automóviles que acuden hasta aquí, más en busca de un buen lechal que de la historia, el arte y la geografía que circunda por todos los lados a Sepúlveda. La vieja y legendaria tradición del asado en los figones ha renacido en los nuevos mesones que, por todos los rincones de la villa, invitan al forastero a probar ese excelente bocado. Una industria culinaria sencilla, unos adobos simples y un cordero especial hacen que Sepúlveda se atasque cada fin de semana como si de la arteria principal de una gran ciudad se tratara. Oye, Cristóbal, ¿cuál crees tú que serían las características del lechal de esta zona? Bueno, aquí el lechal que es el que se usa, que ha sido típico de siempre, es el lechal churro, que es, digamos, el que tiene la hegemonía y la tradición y el sabor de la carne esta, que es la que ha dado tanta fama a la zona, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo le dejáis vivir al cordero? El cordero tiene que ser lechal. ¿Eh? ¿Y eso qué significa? Pues como un experto 25 días, y sobre todo lo más importante es que haya estado mamando de la madre todo el tiempo. ¿Eh? Porque el cordero, como lechal, la misma palabra lo dice, tiene que estar mamando. No tiene que haber salido ni haber andado por ahí nada más que mamar lo que es la leche de la madre. Uh-huh. Con los aromas que la madre haya podido darle a través de las retamas y tomillos que hay por la zona, ¿no? ¿Y esto es el cuarto trasero? ¿Eso sería el cuarto delantero? Sí, este es el lechal en lo que son cuatro partes, ¿eh? Lo que es el lechazo en cuatro partes para meterlo al horno. ¿Cuántos corderos piensas que se matan o matáis por esta zona?
Hombre, aquí en términos de toda la zona, pues... Aquí llamamos toda la zona. No, hablamos la zona de Sepúlveda, todo, uh-huh. todo el contorno este nuestro que se dedica al tema del cordero, pues... yo qué sé, quizás pueden ser 4 o 5 mil o así al cabo del año, ¿no? Y ahora ya, como digo, lo vamos a meter, ¿eh? Ahora tenemos que esperar como hora y media todavía y después lo tenemos que sacar para darle la vuelta y lo vamos viendo cómo va. En una época Sepúlveda tuvo un gran esplendor. ¿Cuál era la razón y por qué hubo tantos oficios en ese momento por aquí? Bueno, cuando Sepúlveda tuvo el gran esplendor, fue también derivado un poco, gracias al cordero. No era precisamente este tipo de cordero, no estos lechazos, eran corderos de lana. Y a través de la lana, pues había pues, 40.000 oficios que surgieron, desde curtidores hasta tejedores, 40.000 ya digo. Y de ahí también... que hay mucha tradición en Sepúlveda, el tema de las cofradías, uh-huh. toda esta serie de empleos, sí, de gente. Ese esplendor que hubo. Ese esplendor fue grande, sí, sí, pero sí. Partiendo de lo que era la lana que daban los corderos de aquella época. Claro. Luego viene una época de decadencia, parece. ¿Y ahora qué cosas crees tú que habría que corregir para que el turismo beneficiara un poco a la gente que piensa que no le beneficia? Bueno, todo ese esplendor, digamos, de oficios y de lanas y tal, eso ha decaído, se ha muerto prácticamente y ahora ha quedado pues lo que es el resurgir de Sepúlveda que está en la gastronomía, en tratar el cordero de otra forma, que es asándolo en los hornos, en los figones, en los restaurantes. Y bueno, pues yo pienso que partiendo de ahí, nuestro futuro desde luego es el sector servicios, es el turismo en definitiva. ¿Y tú cuáles crees que son los fallos que tenéis en este momento? Si hay fallos, si no hay fallos... Bueno, yo creo que la zona nuestra tiene unos atractivos suficientes como para que la gente venga, como puede ser su historia, el arte, la gastronomía... La geografía. La geografía, el paisaje. Lo que pasa es que bueno, pues estos pueblos, este en concreto, carece de una infraestructura. Tenemos mucho problema con los coches, con los aparcamientos, con el tratar todo este barullo que se prepara sobre todo los fines de semana al estar tan próximos a Madrid. Y que si eso logramos de alguna forma solucionarlo, pues yo creo que es el futuro y la vida de esta zona de Sepúlveda. Y en eso no os podéis empeñar en solucionar esos problemas que a veces afectan de modo negativo al resto de la población de Sepúlveda, que no es de este oficio. Por supuesto que afectan y sobre todo negativamente. Porque bueno, la gente lo que busca es un poquito de tranquilidad. Castilla, como el resto de España, vivió durante siglos bajo el signo de la religiosidad, y así lo demuestran los muchos testimonios que por todo el plano de la villa se levantan. A veces el rico patrimonio religioso queda en manos de nadie y el tiempo lo va arrumbando, convirtiendo en ruina lo que fue arquería magnífica, bóveda de cañón o cripta, donde enterraron a los altos cargos eclesiásticos, hoy totalmente olvidados entre el polvo y el silencio. La villa de Sepúlveda guarda en pie varias y hermosas ermitas que muestran las distintas devociones de las gentes de por aquí. Se encuentran siempre enclavadas en sitios estratégicos, en lo alto de un cerro, al borde mismo de las hoces o en lugares íntimos de las íntimas calles de la localidad. De los tiempos en que tan solo los vecinos servían de ayuda a los vecinos, queda la tradición de las cofradías. Durante esta cruz cumplir fielmente la institución de la hermandad. Sí, juro. Si así hace, Dios se lo premie, si no, que se lo mande. Que se lo haga. ¿Cuál es el nombre de la cofradía que es usted alcalde? Del Santísimo Corpus Christi, más conocida por el Santísimo Sacramento.
¿Y cuántas cofradías hay en Sepúlveda? Hay 6. ¿Y cuándo empiezan a aparecer las cofradías aquí? Pues del 1500 y pico, no sé. ¿Y cuáles son las funciones de las cofradías? Pues se fundaron por la caridad. Primero, en los tiempos antiguos, que no había coche fúnebre, nada, se les daba entierro la cofradía, se asistía con los hermanos al entierro y luego se venía a la casa y se rezaba a unos padres nuestros por el difunto. ¿Y en caso de enfermedad ustedes iban también a asistir? En caso de enfermedad, y si este no tuviera familia, se nombraban 6, esto... Veladores. Para velarles durante el descanso de la familia. ¿Y cómo se llega a ser alcalde de una cofradía? Se nombra todos los años. ¿Y cómo, de qué manera? ¿Se elige democráticamente o se elige a dedo? Mire, para ser alcalde hay que haber pasado por todos los cargos de la cofradía. Luego, el señor Abad de Legos nombra a 2 iluminadores y el contador de Reviejo otros 2. Y salen los 4 con una jarra de vino, un trozo de queso cada uno, y el sacerdote salen fuera, dialogan y ellos nombran al que ellos creen más conveniente. Un poquillo a dedo, un poquillo de influencia. Pues sí. Influencia. Siempre pues al que... Un viejo refrán castellano dice que el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Y eso parecen entender los hombres y mujeres que, tras el ritual religioso, acuden a las mesas de ricos manjares para conmemorar las fiestas con las que las cofradías celebran sus fechas más significativas. De cada mes, las mujeres y hombres de Sepúlveda ascienden hasta la iglesia del Salvador para celebrar la Santa Misa y luego realizar una procesión por el pórtico de la iglesia. El ronco retumbar de un bombo pone en el acto un atávico sentimiento guerrero de tierras que se hicieron defendiendo la religión católica contra los árabes, situados más lejos o más cerca, pero fronteros durante años de las villas recién recuperadas. Al llegar la procesión frente a la villa, situada a sus pies, el sacerdote imparte bendiciones que seguro en otros tiempos se impartían para los guerreros, las cosechas, los animales o la ciudad entera. En el siglo X, el conde Fernán González repobló la villa denominándola Septem Publicam, pues 7 puertas tenía Sepúlveda: la de la fuerza, de la guerrilla, del duruelo, del río, del postiguillo, del portillo y del azogue. De la época visigoda son los patronos de la ciudad San Frutos y sus hermanos Valentín y Engracia. En el 1010, Sancho García, nieto de Fernán González, dio el famoso fuero de Sepúlveda y que fue una perfecta ordenación jurídica de la ciudad. Sepúlveda, como otras ciudades españolas, fue un conglomerado de 3 ciudades y 3 religiones, católica, árabe y judía, cuyos restos todavía se pueden seguir en algunos rincones de la ciudad. Cuando en el reloj de la torre, último resto del viejo castillo, daban las 10 de la noche, Sepúlveda cerraba sus 7 puertas quedándose recogida
y hasta sobrecogida sobre sí misma. Recovecos de las hoces, donde las paredes resultan inexpugnables, los buitres se han ido asentando hasta formar una poderosa colonia. Como la zona se ha convertido en parque natural, ellos campean a sus anchas, vigilando los cielos, las aguas y siendo en estos momentos los poderosos dueños de toda la zona. Vuelan en silencio, vigilan, guardan a sus crías y se lanzan al aire majestuosamente para zigzaguear el azul purísimo donde sus siluetas quedan plasmadas como una enorme huella. Bajo su vuelo el río manso continúa su camino, ahora apretado por grandes murallones que te estremecen un poco cuando por el fondo de las aguas decide seguir el cauce del Duratón. En un enclave impresionante y privilegiado, como la mayoría de los grandes cenobios del mundo, y justo a la orilla del río se levantan los importantes restos de lo que fue convento para honrar a la Virgen de la Hoz. En la misma curva del río y aprovechando la punta de flecha del terreno, la historia nos dejó una de las más hermosas visiones de todo el recorrido. Las dimensiones de las ruinas nos pueden dar idea de la importancia que el lugar tuvo en sus momentos de mayor esplendor. Resulta curioso comprobar cómo, justo al lado donde el cristianismo levantó una sede, existen lugares prehistóricos dedicados ya a ritos religiosos. No cabe la menor duda que las orillas de este río sirvieron desde siempre como rincones de oración y de retiro. Las aguas del río continúan corriendo impertérritas a los movimientos de la historia. Mansas unas veces, agitadas otras, descienden por su cauce ahora, a veces, recorrido por jóvenes practicantes del deporte piragüista. Y ahora lo han declarado parque natural y... ¿Y eso ha sido mejor o peor, a ver lo del parque natural? ¿Qué ha pasado? Pues en unas cosas mejor y en otras peor. ¿Usted qué opina? Yo también. Está muy limpito todo y está muy bien. Además que no nos dejan ir ya las mujeres a lavar. Sí, sí. ¿Y qué ha sido, por ejemplo, para usted, qué nota que ha sido peor? Para usted... No. Es peor que vienen los guardas y le dicen, levántese usted ahí, que está mal puesto, que no coja usted, no haga usted por ahí daño, cosas de esas. O sea, ustedes que han vivido toda la vida aquí, que respetaban el río, ahora claro, les obligan. Respetábamos el río y hasta se cogían cangrejos antes y peces, pero hace 50 años, pero ahora ya no. Ahora ya ni los hay, han terminado. La cosa que trata la gente de que haya más, ya hay menos. Ni caza, ni cangrejos, ni peces, ni nada. No. Eso sí. O sea que es una pena estar al lado del río Duratón y no poder aprovecharse de él, porque además ustedes no hacían nada con el río. Es decir, Segar a mano y luego cuando terminábamos de segar un día bajábamos al río, pero lo ha cogido, a descansar. Lo ha cogido de ruta y bajar la gente joven y los viejos al río a bañarse, a comerse en la merienda. Yo bajo al Duratón y, hombre, problema no, lo que es que hay cachos que no pueden bajar las ovejas porque hay mucho público y eso y... No se las puede dejar. ¿Y al convertirlo en parque nacional, a ti te ha afectado algo o no te ha afectado en nada? Pues hombre, no sé, no me ha afectado y me ha afectado porque antes estábamos sucio y eso pues ahora está más limpio y está mejor. Sí, sí. Pero en otra parte pues nos han restringido por ahí, yo que sé, a los propietarios no nos dejan, no sé, cortar un palo, una carga de leña o lo que sea. O sea que es un río como si no existiera para vosotros. Claro, para los pues que casi sí, ahora ya nada.
Y entonces en el Duratón no les dejan tocar absolutamente nada. Ni... No, no, no. Hombre, nada más bañarnos un poco y ir de pie derecho. De pie derecho, bien, bien, ¿no? Si se echan, mira, les cobran, las águilas. ¿No? Si se echan al agua, les cobran y todo. Ay, les... Pues hombre, cobrar no, no dejan bañarse todo. ¿Y, y los chopos que tienen ustedes ahí, cada cuánto los cortan? Cada... Pues hay que solicitarlos, hay que... Claro, solicitarlos siempre se solicitaban. Pero es que a lo mejor por conservar las águilas y al golpe que da la madera al cortarlos, pues ni dejan cortarlos. Ah, no dejan cortar porque les espantan las águilas. ¿Ah, sí? Y están criando. Pues vaya por Dios, entonces... No, a debido pero tiempo... Pero ya nosotros nos conocen casi las águilas y casi... A debido tiempo, sí. Luego ya lo solicitas y te lo dejan. Pasado a lo mejor 3 meses o cuando venga la solicitud. ¿Y usted bajaba hasta el río también? A ver, a lavar, mi usted. ¿A lavar bajaba usted? A lavar con un burro en una bañera en Rolosa. ¿Ah, sí? Con un burro. Y unas alforjas, que tenemos todavía alforjas. Ahora no les dejan, ahora ya tiene usted lavadora. Ahora eso ya no vamos. Ahora hay que comprar ya lavadora, que como tenemos el agua, compramos una lavadora. Dices el trabajo que quitamos a las mujeres. La van a tener que enseñar a bailar, porque si ya no van a tener. Sí, no bailamos. Mientras por un lado al río se le defiende convirtiendo sus orillas en parque natural, un poco más allá, industriales aprovechamientos de grandes areneros contaminan los entornos, destrozando el paisaje y haciendo del hábitat un lugar insoportable. Máquinas, camiones, trituradoras ponen un gesto hosco a un lugar donde el silencio debería ser el único sonido del paisaje. A su falta de historia, a su falta de glorias pasadas, a su inexistencia de grandes mansiones, los cantalejeros han opuesto su ingenio. Han sabido estar siempre en la línea justa para sacar adelante su pueblo. Un tiempo fue el trato, otro los trillos, luego las camas y ahora lo que se ponga a tiro, lo que hizo de este pueblo un lugar vital en el que las mujeres, dueñas y señoras juegan la brisca en las tardadas de verano a la espera tradicional de sus maridos ambulantes. Ni falta que te hace. Este juego no sé. A ver, ¿para qué me han atiado tanto? Porque tiene. A ver. No la tenía. La tengo, no me la ando pensando. No es tanto. Mira, yo no de los 10. Se ha llevado el caballo y no. Yo te alcanzo. Oye, no sabéis una cosa, ¿eh? No, mentira. Nada. Yo no doy nada. Tanto. No. Pues la tiro, porque voy a jugar con ella. Te doy tanto, sí. Feliz. ¿Con qué elementos se construía o se construye todavía un trillo? ¿Cuáles son las bases fundamentales para construir un trillo? ¿Qué materiales necesitas? Pero empieza, pues el primero, la madera. ¿Y la madera de dónde la cogían? ¿De dónde la traían? Pues de mucho de por aquí. ¿Mm? Y de la parte arenas de San Pedro de Ávila, que había muy buena madera, se traía, ¿sí?, bastante. ¿Y luego a continuación qué se hacía con ella? Pues se descosteraba la toza y luego con la plantilla se la marcaba la vuelta y salía hecha ya la vuelta en la fábrica, ¿sí?, en la sierra. Más luego se ensecaba, se la dejaba a lo mejor un año o año y medio, y luego ya pues a escoplearla y a construirla luego. Bueno, ¿y esto que tenemos aquí qué son? Esto es pedernal. ¿Y el pedernal de dónde viene? ¿De dónde venía? Pues el viene? Pedernal es de la provincia Cuenca y Guadalajara. Aquí Guadalajara. ¿Y qué se hace con él? Porque vienen en losas grandes. Vienen, ¿sabes?, pues en cachos grandes, pues con una marra se la hacía pedazos. Y luego, después de que se hacen cachos, con una porrita pequeña se hacen lanchitas. Y luego la lanchita ya, con martillitos finos, pues se hacen las pernalas. ¿Tenían ustedes dos tipos de trillos? El que solamente, uno como este, que solamente son pedernales. Se hacían muchos. Y otro con sierra también. Sí. ¿Y eso por qué era? ¿Sí? Para piedra y sierra, porque eso lo hacen los terrenos. Hay en sitios que no teniendo sierra no le quieren, y en otros lados si tienen sierra no le quieren, eso lo hacen los terrenos. ¿Y cuántos trilleros había aquí en la época? Pues, hacía 500 familias sí que se dedicaban. ¿Y los 500 se dedicaban a construir el...? Pues arreglo las puertas, los que más hacían los mandaban a hacer todo. Sí. Y los que se hacían pocos, pues los construíamos nosotros. Lo que costó, o sea, los artesanos de verdad eran los que hacían pocos. Claro. ¿No? ¿Y luego qué hacían con el trillo? Se iban a vender pues por luego todo. Con el carrito, el que podía hacer 20-20, el de 50-50 y arreglo las fuerzas, pues... ¿Y por dónde los vendían? ¿Por toda España? Pues cada uno, pues sí, pues se solía ir por un sitio. ¿Y qué época era la que vendían? Es decir, ¿cuándo empezaban a vender? Y pues desde marzo se empezaba a salir.
¿Y cuándo regresaban? Y luego regresábamos del 12 al 15 de agosto para la fiesta, hasta, o sea, que duraba el verano. Si traían dinero fresco, se hacía pues luego buena echábamos cuatro medietes de vino que daban entonces los porroncitos de medio, sí, que costaban a peseta y cinco reales el mediete, y entonces decíamos, somos de Cantalejo, echa un medio. Y un día se acaba el negocio. Y antes de irnos, como no teníamos a lo mejor para el mediete, pues estábamos paraditos, quietos, pero cuando veníamos, de Ander, eres de Cantalejo, te apuestas cinco duros. Uh-huh, y así sí, era la vida. Venían ya con dinero... Dinero fresco, claro. Bueno, y un día se acaba, empieza la industrialización del campo y se acaban los trillos. No, esto ya se ha acabado. Pero ustedes no han parado, la gente de Cantalejo no ha parado. Pues ya digo, a frutas, a camas y a cosas por ahí. Yo es el único que me he quedado a esto, por ahí buscando rinconcitos, rinconcitos. Hemos ido vendiendo alguno y llevamos ya dos años que no hay nada que hacer. Que se vende muy poco. Poco, nada. Pero usted ya también, sin embargo, no ha parado. Es decir, usted se ha metido en otra industria. ¿Qué hace usted? ¿Qué otra industria? Nada. Al hacer cuatro tabletes por no estar mirando, ¿dónde me voy a meter yo a mis años? No está uno nada de bien. Pero hace sus sillas, ¿no? Pues cuatro tabletillos por ahí, luego para las cocinas, por ahí en los sitios serranos, por ahí, pues se suelen vender. A ver, tire para acá un poco usted de los machos, a ver. Ahí los tiene. Vamos, vale. Míralos a ver si pulen buenos mordiosos. Bueno. Los abriles que pulen. No nos ¿Y vaya cuánto a... quiere usted por ellos? No nos vaya a quitar más. 250 billetes. No, majo, eso es mucha tela marinera. ¿Dónde va usted a parar? De tanto ir y venir de un lado a otro, de tanto trato con gentes de unos lugares y de otros, a los cantalejeros les vino la necesidad de inventar un lenguaje para explicarse entre ellos y que los demás no los comprendiesen. De esa necesidad surgieron las gacerías con las que tan solo ellos son capaces de entenderse. O lo que nos vote. ¿Cuánto vas a quitar por los machos tú, primero? No le bajo nada. Mangarnos y le encargo no se pone cacería, los manes, los mandorros van ya a las pautas del talón. ¿Cuánto es lo que quiere usted lo que le valgan lo último a los machos? Que nos vamos a marchar. Le voy a quitar 25 billetes. Nada, de eso si nada. Si los quiero coger, si no los dejan. Muchas sienas, ¿no? Muchas sienas, parece. Creo que son muchas sienas, ¿no, Briquero? Yo me atrevo a que... ¿A que son muchas sienas? Pues sí, me puse mucha pinara. ¿A dónde vamos a parar? Sí, pero no encuentro los mandorros en todos los vilorios. Ya lo sé. No vas a botarte y los pues tienes... eso nos metas por el hermano, nos van a faltar y ya está. No nos vamos a panar por ahí. No se panan, sí, que no hay mandorros. Que sí que hay mandorros, que no. Hombre. ¿Cómo no lo ves? Nos botamos a tres o cuatro vilorios por ahí y vas a ver si los panamos. Vilorios, y bien panadetes, hombre. Que no pueden con la vida. Que no pueden con el tallifo, que están quillados los mandorros, tú se pueden siete. Sí, ya lo sé. Aunque bueno, son ciegos, son siete. Por manga los botas, bueno, quítalo. 225 son, y si los quieren los coges y no los dejas. Claro, ¿para qué tanto negocio? Por mangalor, si no hay plato, bueno. Son que son sienas, hombre. Ya lo bueno, sabemos, que se pone mucha pinarra, pero si no... Dame la mano, chavalote. Ya te he falado muchas veces. Si te parece, me lo das, no voy a la... Tradicionalmente, los cantalejeros utilizaron la madera de sus pinares próximos como base de sus artesanas industrias del trillo y de las camas. Hoy, superado el primitivo estado de la artesanía, la madera se trata de modo industrial. Grandes herrerías han surgido como resultado de esta nueva actividad. Los cantalejeros nunca se quedan parados. La última actividad desarrollada por ellos es la venta y comercialización de frutas y de hortalizas adquiridas en lejanos mercados productores y vendidas por toda la comarca colindante. Flaviano y su furgón son un buen exponente de este nuevo negocio de las gentes de Cantalejo. Duretes. ¿Tú eres de por aquí, de esta comarca o no? Yo nací en Cantalejo cierta mañana, alumbrando a la gente cantalejana. ¿Y cómo un briquero acaba siendo vendedor de fruta en una zona donde yo no he visto un árbol frutal por ningún lado? Mira, nos tenemos que ganar la vida. Este es el problema que hemos tenido en Cantalejo desde cuando hace 20 o 25 años
la gente trabajaba en los trillos, trabajaba en el trato de ganado, y nos ha llegado el momento en que la gente tuvo que emigrar. Unos se fueron para Francia, otros a Alemania, otros a Madrid, otros a Barcelona, donde pudieron. Sí, sí. Y las raíces del pueblo, la gente la trae al pueblo. ¿Y dónde compras fundamentalmente la fruta? Esto normalmente lo traigo de Lérida. Las manzanas, las peras y los melocotones. ¿Sí? La naranja suelo ir para Burriana, allí me las preparan. Hay un corredor que normalmente me lleva unos almacenes bastante buenos. Sí, sí. Y yo allí cargo, él me lo prepara y yo lo traigo. ¿Y hasta dónde llegas a vender por aquí? Pues la zona es amplia. Normalmente Cuellar... ¿Te conocen mucho las mozas de por aquí? Te conocen. Hombre, no es que sea mucho, pero vamos, un día a la semana que solemos ir, Nava de la Asunción, uh-huh. Olmedo... ¿Cuál es el sitio más lejos que llegas? Posiblemente Olmedo, hay unos 70 kilómetros más, sí, o menos. Oye, pues ponme a ver unos... Ponme un kilo de melocotones. Lo que quieras, hombre. Están baratos y además como los has traído de por ahí, hombre, de Berida. Aquí trabajamos, qué buenos, ¿no? Trabajamos directamente del productor al consumidor. Huelen muy bien. Está claro. Siempre, permanentemente, a lo largo del viaje, el río. Sus aguas represadas producen calma en el ánimo del caminante y sus orillas, en algunos lugares, cubiertas de densas arboledas, invitan al descanso o quizás a ese baño tan anhelado por el calor, precipitándose tan bruscamente sobre las desoladas parameras bajo las que el río resulta una promesa imposible. Cuenta la tradición que a este lugar se retiró San Frutos con sus hermanos y aquí fundó un cenobio. Un día, ante el avance de tropas árabes, los vecinos buscaron refugio entre estas paredes y para evitar que Frutos y los suyos fuesen capturados, un ángel abrió con su espada una enorme brecha sobre la roca que unía el cenobio con la tierra adentro. Gracias al milagro, las gentes y el santo se salvaron. El lugar es otro de los puntos más bellos del recorrido. Aquí yace sepultada una mujer de su marido despeñada e hizo a esta casa limosna de sus bienes. Hay maridos para todo. Y ese hermoso grito de viva San Frutos Pajarero, eso qué maravilla, ¿eso qué es? Claro, bueno, pues porque San Frutos es sobre todo un santo de nuestros días, es un santo ecologista y es un protector de los pájaros. Entonces, algunos de los milagros quizá más trascendentes que han tenido mayor alcance fuera del ámbito segoviano, le relaciona con milagros que han tenido los pájaros como protagonistas, siempre en defensa de ellos, naturalmente. Es más, se cree que el propio San Frutos, en un momento, en un trance que pasó cuando él vivía, se cayó al río, se desvaneció, y se cree que los pájaros, con los picos, le cogieron la saya y le subieron a su propio oratorio salvándole de quedar ahogado, ¿no? En otras ocasiones, hay cantidad de milagros. Sí, que tú tienen, cuentas, hay una cantidad enorme de milagros. De milagros, sí, pero algunos de ellos relacionados especialmente con los pájaros, que se dice que le comían y le picoteaban los hombros, le comían de su propia lengua, le escarbaban y le hacían cosquillas por toda la barba. En fin, es un santo muy florido, muy risueño y está siempre rodeado de pájaros. Pues yo creo, Ignacio, que debemos terminar en una época como esta con un grito tan hermoso como ese de ¡viva San Frutos Pajarero! Cuando ya el Duratón deja las hoces atrás y discurre al lado del camino, baña las orillas de un pueblo de romántico nombre, Fuentidueña, al que se llega a través de un puente románico. Sin saber muy bien por qué, uno tiene la sensación de que todo lo que significó historia se viene abajo.
Sus habitantes se desentienden del entorno. Las calles tradicionales se olvidan. Los pórticos de algunas casas sobreviven por puro milagro y una zona de nuevos e impersonales chalés muestran esa mezcla de dejadez y de desilusión que se palpa en el aire luminoso de esta villa. Los grandes restos derrumbados de importantes iglesias nos hablan de que en algún tiempo, no demasiado lejano, Fuentidueña fue rica y poderosa. Hoy, de algunas de estas iglesias permanecen en pie tan solo los muros y se encuentran abiertas al vaivén del tiempo como si fuesen esqueletos rotos. Sus viejas sacristías parecen remedos de algún museo de los horrores. Otras iglesias de estructura imponente sirven de corralón a gallos altaneros o a pavos impúdicos que, de modo descarado, se enfrentan al viajero en la soledad de una nave derrumbada. Oye, cuando uno llega aquí se encuentra con que todo el patrimonio está bastante, bastante hundido. Es decir, ¿qué pasa con Fuentidueña? Efectivamente. ¿Y qué ha pasado con este ábside que se ha vendido a Estados Unidos? ¿Qué ha pasado? Eso es una pena. ¿Y qué ha pasado? ¿Cuál es la historia de este ábside? Es una pena. Esto no se sabe muy bien. Vamos, no se sabe muy bien concretamente yo, porque aproximadamente hace 30 y tantos años que esto se lo llevaban. Yo recuerdo siendo chaval que, bueno, vinieron unos señores de la parte de La Coruña. Me parece ser que era una empresa, se liaron ahí a montarlo en principio, porque primero lo montaron y luego después lo desmontaron, claro, y se lo llevaron. Para callar un poco las voces de Fuentidueña, del pueblo, pues resulta que nos restauraron la iglesia de San Miguel, y ahí la tenemos, ¿no? ¿Y cuál sería un poco la solución que tú verías para que Fuentidueña volviera a recuperar un poco, no el esplendor que aparentemente tuvo, sino por lo menos que tenga una vida normal y que las cosas vuelvan a recuperarse, que tengan vida, ¿no? En principio, yo creo que todos decimos lo mismo, que es el dinero. No, porque para restaurar Fuentidueña hace falta muchísimo dinero. Pero yo creo que lo más interesante es que hubiera alguna persona, no sé, en el gobierno, en la administración, que tomara conciencia de lo que es esto y que, bueno, es un patrimonio que se podía quedar para años y años. Teniendo el agua del Duratón, ¿por qué no intentáis convertir esto en una zona más turística? Es decir, que el turismo os dé una fuente de riqueza, o le tenéis prevención, falta de ánimos, falta ánimo a lo mejor a la gente de Fuentidueña. Ese es otro problema, y bueno, yo no voy a culpar en este caso a la administración, yo creo que más bien es a la gente de, no sé, a nosotros mismos, el pueblo que no ha tenido el carácter ese emprendedor de poner restaurantes o algo así que para llamar a la gente, porque en sí es lo que yo creo que es lo que llama el turismo. ¿Eh? O alguna cosa de esas. Hombre, lógicamente todos, no sé, pedimos dinero a la administración, que parece ser que es la madre de todos y es la que madre no del cordero, no tiene es tanto, la que no va a solucionar todo. Oye, todos con los aguas de ahí bajo de la que pero, es una piscifactoría y eso no se puede embotellar también el agua. Sí. Es decir, buscar soluciones un poco para que. En Peñafiel, la peña sobre la que se levanta el impresionante castillo debió ser fiel a los reyes que en las civiles guerras castellanas salieron triunfantes. Y vigilante, el castillo preside una rica vega cruzada por los ríos Duratón y Duero. Una plaza hermosa y en silencio es el lugar más bello y atractivo de esta población. Plaza de toros, de mercado, está ahora, como muchos lugares de este camino, entre la gloria pasada y la dejadez presente. Algunas casas están habitadas, otras permanecen vacías y el rico maderamen de sus balconadas, que las preside y sirve de tendido en las fiestas de toros locales, presentan un aspecto de abandono bastante lastimoso. La soledad, bajo un sol de justicia, está rota tan solo por las lejanas voces de una chiquillería calé que habita entre sus muros.
Aquí el Duratón, finalmente, cede sus limpias aguas al Duero. En la mochila, nuevos paisajes, nuevas gentes, nuevos pueblos. Hacia adelante, la esperanza de nuevos caminos.